Muchísimas gracias, amigos de Mex4U. Gracias, Alejandra. Gracias, Javier, detrás de las cámaras. Yo contentísimo y muy animado, pues, de recibir qué preguntas tienes para mí para que se entere la gente de Mex4U. Soy un actor de doblaje que trabajó en la serie animada de Batman de los 90 durante 26 años. Bueno, sí, te puedo contar rápidamente. Un personaje a veces... un error de una, vamos a llamarlo de pareja, ¿verdad? Un error, un hallazgo que te descubriste, hace que termine y en la próxima pareja creces muchísimo. O sea, una cosa, un eslabón, te ayuda a otro para crecer. A mí me ayudó el demonio de Tasmania, Taz. Yo estaba grabando a Taz y de pronto me reí de una peripecia normal, pues, del personaje. Me reí con el operador, nos reímos tan duro, yo me río muy duro yo, de por sí. Y estaba lejos de imaginar que ya a pocos metros, en estudios vecinos, estaban haciendo el casting de Warner Bros. Para buscar todo el elenco de la serie animada de Batman. Y yo estaba originalmente destinado en esa selección de ser uno de los posibles actores de doblaje. Yo me reí y estaba la persona que venía pues, a asesorar y a decidir quién iba a quedar. Oyó mi risa. Y yo siempre bromeo como si fuese en gringo hablando español. Dice, ¿quién se habrá reído? Le decía, no, bueno, eso salió por un estudio. Eran 27 estudios. Entonces le decían, yo quiero esa risa, me gusta. No, pero es que no sabemos en cuál estudio puede ser. Pero tenemos aquí los 8 actores para que hagan la prueba. No, yo quiero para la prueba, quiero conseguir esa voz. Y han estado buscando, buscando. Y por eso yo pienso que el 13 no es mal número, porque yo estaba en el estudio 13. Dieron conmigo, me hicieron repetirlo, pensé que me iban a botar de la empresa, porque me dijeron, repite, ¿tú te reíste? Como así imponiéndose, ¿no? Y yo tuve que decir la verdad, y bueno, el final de todo este cuento es decirme, señor Rubén León, bienvenido a Warner Bros., es usted ahora nuestro nuevo Joker. Y eso empezó en el 1992, y lo culminé en el 2017, o sea, apenas recién. Bueno, ahorita es uno que quizás muchos dirán, ay no, por favor, vamos a extrañar mucho ese personaje, ¿no? Lo extraño porque lo hice durante 15 años y la serie mutó un poco la presencia, la parte sí, visual, y colocaron a un chico. Estuve haciendo durante 15 años a un personaje llamado Tim Gunn, que era el host de un programa de modas llamado Project Runway, que daba muchos canales como Entertainment Television y como Lifetime, que trabajó mucho para ellos. Este es un personaje muy poco conocido, pero me trajo muchos recuerdos. Tengo muchos personajes en Quién da más, en History Channel, hago a uno llamado Darrell Sheet, que es un gordo catire, ¿verdad? Que me divierto muchísimo peleando con Hester y hablando mal de mi hijo. Trabajo mucho en El Precio de la Historia. Pero personajes icónicos, el Joker, por supuesto, el demonio de Tasmania. Tengo a Dojo, me encantó hacer Dojo de Duelo Shaolin. Era un pequeño dragoncito que estaba con 3 niños que se le montaban encima y paseaban. Me encanté hacer mucho, por mucho tiempo hice la promoción de la cajita feliz de McDonald's en mi país, ¿no? Durante 7 años también hice la promoción de las sucaritas de Kellogg's haciendo el tigre. No sé cómo lo llaman acá, el tigre Tony o tigre... Acá es tigre Tony. Toño. Ah, bueno, así decía, ¡sucaritas de Kellogg son ricas! Y disfruté muchísimo. Son personajes que uno se va como desprendiendo, aunque no lo quieras, porque a veces hacen un refresh las empresas publicitarias. Pero claro, tuve oportunidades muy grandes. Me encantó hacer a Marlon Brando en Un tranvía llamado Deseo, hacer a Morgan Freeman en Sueños de Fuga, en la versión de Blu-ray y DVD, en la pantalla grande. Lo hizo un colega de acá de México, brillantemente y con muchos aplausos de pie. O sea, es difícil, eso es como los viejos que se van, creo que han destruido. Pero bueno, tienen que aceptar que cambien. ¿Qué va a hacer? Batman. Sí, cuando me otorgaron a hacer el Joker, me miraron con ojos brillantes, como que yo iba a saltar y yo hice una hipocresía y sonreí, dije gracias y fui al baño de la empresa de doblaje y me tragué el puño a punto de llorar porque yo quería ser Batman, porque de pequeño tenía la idea de ser Batman y siempre me disfrazaban en los carnavales de Batman y del zorro.
Entonces hacer como que no, el némesis no puede ser, este es un castigo, y no, fue una gran bendición. Creo que ser el Joker me ha ayudado a ser hasta ser mejor padre, inclusive. Me has dejado fuera de base. No sé qué le diría. Yo creo que primero le diría, vamos a hablar esto en Arkham. Porque si te entiendo, estoy cuerdo. Si no te acepto, estoy mal. ¿A qué me refiero? Todos tenemos un toque de locura. Y a veces la locura del Joker no es tan descabellada. Hay capítulos que lo hacen perverso y despreciable. Pero hay capítulos que te despiertan y que te generan reflexión de vida. Porque todos tenemos una maldad por dentro que uno la canalizamos porque hemos aprendido o tenemos miedo a otros si no lo hacemos. Pero la autenticidad y lo genuino del Joker es brutal. Claro, en capítulos serios. Hay unos que son un poco traviesos. Un saludo para Mix for You de parte de Rubén León, actor de doblaje de Venezuela. Gracias, traído a Ciudad de México por la organización y la producción brillante de la gente de Bat Fest. Y llegó a ustedes por, gracias a Alejandra, Javier, Mix for You, siempre para ti.